¿Qué tal, Lucho? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Con quién me encuentro? Pues Miki González, el gran Miki González, quien hoy va a recordar, obviamente, pues a Pedro Suárez Vértiz. Un gran amigo, como me comentaba él, alguien con quien compartió escenario, anécdotas, vida, porque pues la música los unió y al final la vida pues los hace como hermanos. Miki, ¿cómo estás? Sé que te ha tomado también por sorpresa lo lamentable que ha ocurrido el día de hoy. ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, ¿qué tal? Sí, para mí fue una sorpresa. Ahora ya, definitivamente, Pedro, ahora ya es una leyenda, ¿no? ¿Cómo lo puedes definir a él? ¿Cómo era tu relación juntamente con Pedro? Pedro tenía un talento especial. Lo que pasa que ese es el ADN de esa familia. Yo, en los años 70, yo conocía a un tío de él. Ellos son como 7 hermanos, me parece. El papá y los hermanos. Y todos eran artistas. Yo era muy cercano, aquí en Barranco vivía Santiago Suárez. No le llamábamos Suárez Vértiz, era Suárez a secas. Y después Álvaro tocaba el bajo. Cuando, en la época de los 70, la banda que era como la más importante, que era el Polen, de nuestro grupo de amigos, ¿no entiendes lo que digo? Y yo tocaba blues con Carlos Espinosa y en el bajo un tío de Pedro, que era Álvaro. Entonces, cuando aparecieron en los 80 Arena Hash, no me extrañaba que fueran familia de estos amigos nuestros, ¿no? Que ya tenían pues este talento musical. Por la similitud en el talento, me dice, ¿no? A esta persona que usted conocía, a su tío de Pedro, que lo conoció antes. Claro, o sea, el ADN y el talento se transmite de generación en generación. Entonces, como digo, no me extrañó que Patricio y Pedro, pues, de la nada, ¡pum!, salieran y tuvieran éxito. Hay personas que obviamente lo reconocen a Miki y lo van saludando aquí en Barranco. Miki, cuénteme alguna anécdota tal vez con Pedro. ¿Qué es lo que recuerda? ¿Algo gracioso? Tal vez algo que no se haya publicado en medios. Tú me estabas comentando de la colaboración con Pedro, que tocamos guitarra en el programa de Gisela. Eso se dio porque Pedro alguna vez dijo que él me vio en la televisión, dímelo. Entonces, eso lo motivó a hacerse músico. Entonces, eso llegó a oídos de Gisela. Y yo tenía pelo largo, yo me lo corté en el 2001. O sea, antes del 2001 me invitó Gisela, debe haber sido el 2000 o algo así. O sea, Pedro fue, digamos, el que originó todo este junte en ese set. No, fue Gisela que... Tú sabes, tú trabajas en la televisión. Siempre hay que buscar algo fresco, novedoso. Entonces, esto es como lo entiendo yo. Entiendo que la iniciativa fue de Gisela o de la producción de juntarnos. Y yo fui gustosamente y tocamos Dímelo. ¿Fue la única vez que tuvieron una colaboración en algún set o en algún escenario? No. Hemos coincidido en cantidad de eventos, pero luego él me invitó a un evento que tenía en el Mariangola. Y hemos tocado ya en la banda de él como invitado de él, ¿no? Ahora, después, ya lamentablemente con esta noticia que tuvimos de su enfermedad, y antes de entrar a eso, Miki, quiero hacerte una pregunta. Me enteré por ahí que pidieron seguridad para Pedro para que vaya a Tocache. Eso es claro, esa es una leyenda urbana. Como es, o sea, esa banda salió en el 88. Vamos a Tocache, ese single, ese hit salió en el 87. Entonces a Tocache solían ir bandas, no muchas, pero sé que ha ido Río, ha ido Chachi Luján. De hecho, Del Pueblo, el grupo de Piero Bustos, había ido, y el que los había llevado, a él le pidieron que fuera yo en el 86.
porque yo tenía este hit en todo el Perú que era Dímelo, Dímelo. Entonces, Tocache era la posibilidad de ir a tocar, sobre todo en el 88, en septiembre del 88 hubo un paquetazo feroz de un ministro que se llamaba Vázquez Bazán. Entonces, de tener eventos masivos, te hablo de 4.000 personas, 1.000, 2.000, todos los fines de semana, ya no había eventos y teníamos que autogenerar nuestras tocadas. Y entonces, eso motivó que empezáramos a tocar en sitios chiquitos como en el Tarot Pub y todo esto. Y eso fue, digamos, el momento en donde les dicen, si quieren llevar a Pedro, tienen que ponerle seguridad, entonces. O sea, dentro de este marco político y económico, es que los quieren llevar a Tocache. Como te digo, esto es algo que yo he escuchado, no, yo no estaba ahí. Pero cuando le contactaron al manager o al representante, quien fuera, para que ellos pudieran ir a Tocache, dijeron, bueno, ¿y si lo secuestran? O sea, todo, creo que era muy complicado el tema de seguridad. Lo veían muy complicado y de hecho Pedro no fue a Tocache. No llegó a ir a Tocache. No, no. Yo creo que sí le hubiera gustado. Seguro que sí, Miki, justamente te consultaba sobre ya luego cuando lamentablemente pues se conoce esta enfermedad que por más de 10 años lo alejó ya de los escenarios, lo alejó hasta de amigos como usted, ya no pudo, digamos, tener la misma frecuencia como antaño, digamos, para conversar con él. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio, que tal vez se reunió con Pedro? Yo lo vi en un carro en Miraflores. Nos saludamos y en la calle Núñez de Balboa. No. ¿Hace cuánto más o menos? 15 años. Esa fue la última vez que lo vio, digamos. Sí, difícil calcular los años, ¿no? ¿Y después ha tenido conversación con la familia, con Patricio tal vez, con la esposa? No, con la esposa sí he tenido contacto un par de veces, pero... Sí, habló muy bien de mí también. Creo que reposté algo en Instagram. Habló muy bien de mí algo. Sí, me... ¿Lo consideraba un hermano? Sí, porque como te digo, o sea, yo ya conocía a la familia y hemos empezado y cuando éramos, o sea, en los años 70 que yo empecé a interesarme en ser músico. Nadie pensaba que íbamos a poder trabajar en esto. Luego cuando aparece Pedro y éramos compañeros de trabajo, trabajábamos en el mismo rubro. Entonces eso era bien bacán, era bien bacán. ¿Cuál es el legado? ¿Cómo hay que recordarlo justamente a Pedro Suárez? Ya lo recordábamos antes porque lamentablemente pues la enfermedad, como lo hemos dicho, lo aleja de los escenarios, pero de aquí en adelante... Usted lo dijo al inicio, se convierte en una leyenda. Tal cual, pues la frescura que él tiene, ¿no? Cuando él formó, o sea, cuando se juntó Arena Hash, era una banda fresquísima y fueron un hit inmediatamente, o sea, entraron a la radio y estaban en los primeros puestos. De la nada, entonces fue muy lindo, ¿no? Que pudiera él tener. Hay una canción, Miki, por ahí que quedó así. Tal vez en el tintero con usted, alguna canción que a usted le hubiese gustado cantar con él. No. Pero tuvo muchos éxitos, ¿no es así, Pedro? Obviamente que van a perdurar durante todo el tiempo. Sí, tal cual. Sus éxitos van a durar para siempre. Miki, muchísimas gracias por estos minutos. Es pues Miki González quien ha estado con nosotros, un gran amigo también de Pedro, que pues hoy también lo despide
después de tantos años de amistad. En los últimos, lamentablemente, por la enfermedad que padecía Pedro, ya no pudieron estar juntos como hubiesen querido, pero pues la leyenda continúa y obviamente hay que recordar a Pedro como se debe, como el gran artista que fue y obviamente que le dio tantas alegrías a los peruanos. Lucho, vuelvo contigo.